ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Apocalipsis 21, versículo 27, nos dice la Escritura: no entrará en la Nueva Jerusalén ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estamos inscritos en el libro de la vida. ¿Está usted inscrito en el libro de la vida? Si no lo estaba, aviéntese la mano sobre el corazón, clame a Jesucristo, dígale: Señor, yo abro la puerta de mi corazón, entra en mi corazón, y ahora mismo tu nombre será inscrito en el libro de la vida. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.